te lo veas. Sí, son más grandes y todo. Y el todavía no tiene más, si quieres un pantalón. Sí, ya.
poquito porque hoy el mar está un poco revuelto. Ya sabéis que ha habido una vaguada hoy que viene, está trayendo un poco de frío y vienen un poco destempladitos. Claro, de esas altas temperaturas que tienen en Oriente, de repente el frío del Cantábrico, pues claro, eso se nota muchísimo. Bueno, no hay ningún problema porque luego les vamos a ver poco a poco a todos ellos. Y nos irán contando también esas vicisitudes que han tenido a lo largo de este viaje. Lo que os digo, por fin les tenemos aquí con todos nosotros. Y bueno, vamos a ir viendo un poco lo que nos cuentan. Tenemos aquí a Melchor, a Gaspar, a Baltasar. También tenemos a esta cartera real que han elegido tan guapo para este año. Vale, al que pues algunos de vosotros ya le estáis dando esos mensajes de última hora, esos correos electrónicos. Aplauso, por favor, igual que los componentes del Club de Remo. ¿Quién estaba ayudando a que esta travesía haya sido lo más difícil posible? Diversos, el Deportivo Cultural de Pescadores del Valle de Camargo, para hacer posible precisamente que los Reyes Magos, que sus majestades los Reyes de Oriente estén precisamente hoy aquí. También creo que hay otro fuerte aplauso a los componentes. Vale, los componentes de la Asociación de Verde, sin contarles cosas, sabíamos que existían y que han hecho su trabajo, pero a mí me han preguntado hoy por la mañana, por ejemplo, ¿los Reyes Magos de qué son? ¿De dulce o son de salado? No lo sé, luego me lo contarán. Bueno, yo como no soy rey, tampoco me dejan, pues nada, me voy a poner mi corona particular que me han hecho, pues para no quedar así tampoco tan feo aquí. ¿No? Bueno, pues vamos a darles precisamente ya un fuerte aplauso a sus majestades los Reyes de Oriente, y ya les tenemos aquí. Todo un fenómeno, yo estoy encantadísimo tras tanto tiempo sin estar aquí con todos vosotros.